Al igual que estuvimos estudiando las características de los formatos entrelazados, si acaso en alguna ocasión nos teníamos que enfrentar a ellos, también es importante conocer la norma CCIR 601, porque aunque igualmente sea raro que, que tengamos que aplicarla o que nos enfrentemos a un, a un material que tenga esta característica o esta normativa, eh, también es conveniente conocerla. CCIR 601 básicamente es eh, la primera norma sobre la televisión digital que se encarga del muestreo de la señal y fue creada en los años 80 básicamente para definir esas características o traspasar eh, generar estándares que ya venían siendo de, de la televisión analógica y obviamente traspasarlos a esa televisión digital. Para tener eh, referencias, básicamente trabaja sobre los formatos clásicos, aunque ha ido también evolucionando. Y tenemos, como ya hemos visto en otras ocasiones, relaciones de aspecto de 4 tercios o 16 novenos. Eh, si estuviéramos hablando de vídeo, por ejemplo, de características de vídeo eh, europeo, estaríamos hablando de PAL 720. Por 576, y básicamente es una norma que se aplica principalmente en estudios. Eh, como veis, se hace de esta manera. Además, es una una de sus características, es que no, no se utiliza compresión. Vale, y mmm, como estamos comentando, mmm, este tipo de normativas o normas se generan para tener un, un, un estándar que luego poder utilizar entre diferentes eh, grupos, entre diferentes eh, estudios, valga la redundancia, para trabajar con vídeo de forma más, más cómoda, para no tener muchos formatos diferentes actuando a la vez. Y como veis, básicamente, como decía, es una eh, norma que tiene bastante carácter teórico, eh, aunque obviamente en, hace un poco más de tiempo se utilizaba de forma más práctica. También comentar que los componentes de color sobre los que trabaja también son eh, de 444 o 422, como podéis ver. Y como decía. Mmm, es conveniente, no la vamos a explicar muy en detalle, ¿vale? Porque tiene eh, eh, bastante, bastante miga en lo que a teoría se refiere. Básicamente decir que principalmente eh, la frecuencia de, de muestreo es eh, nfm de 13,5 MHz para la componente de luminancia. En este caso la componente de luminancia I. Con una relación de aspecto ya hemos visto de 4 tercios por 16 novenos y para los componentes de crominancia se emplea una frecuencia de, mestre, de muestreo perdón, de 6,75 MHz. La profundidad de muestreo PCM es de 8 bits y opcionalmente se utilizan 10 bits para los centros de producción y el flujo de la señal. Y como decía, básicamente tampoco voy a entrar más en detalles eh, técnicos, solamente que tengáis este gráfico para tener una referencia por si alguna vez tenéis que trabajar con él y esos datos que principalmente son teóricos. Eso sí, una puntualización bastante importante. Aparte de todos los eh, aspectos teóricos que hemos visto, que principalmente, como decía. Quizá tampoco los, los usemos mucho. Lo que sí es importante es conocer una de las limitaciones que tiene esta normativa, la normativa CCIR 601 en el caso de color. Todos conoceréis el rango RGB, que es eh, un sistema de color con el que se trabaja principalmente en, eh, en impresión y también, como no, en los sistemas informáticos que se generan los colores a través de tres canales, el rojo, el verde y el azul, en un rango de 0 a 255, ¿vale? y con, eso, con ese rango, eh, ajustando los tres canales, podemos obtener millones de colores. Y como decía, una de las limitaciones que tiene este formato CCIR es que dispone de menos rango en, ese, en, en esas características, eh, hablando de RGB. Como veis, el rango, como ya hemos comentado, que tenemos es de 0 a 255 en un sistema normal, en, en, en el sistema lógico. Y en este caso, el, la norma CCIR 601 nos limita por sus características a un rango, fijaros, de 16 a 235 en cada canal con lo que a la hora de generar material específico eh, sólidos de color o, o formas de color en After Effects o en otros sistemas tendremos que tener en cuenta esta, esta característica que está como comento sí si es bastante importante esa limitación de color pues si generamos un por ejemplo queremos generar una forma un rectángulo blanco pues tendremos que tener en cuenta que el límite al que vamos a llegar es 235 en rojo por 235 en verde por 235 en azul. Y al contrario para, para el negro. Que empezaremos en 16 desde cada canal. Y básicamente aquí lo dejamos. Así asignado el gráfico. Como hemos dicho, con esto terminamos más o menos con esta norma. Que tampoco vamos a explicar mucho más. El que quiera mm, incorporar algún conocimiento más, eh, le recomendamos que busque... Eh, en internet y que se informe que si quiere también para ampliar como decimos conocimientos y básicamente ahí tenéis la norma una de las características también a tener en cuenta principalmente cuando trabajemos bajo nuestro After Effects o bajo cualquier otro sistema es eh, conocer y ajustar eh, qué tipo de procesamiento o cuánta cantidad de procesamiento va a utilizar el programa en cuestión de nuestro sistema, de nuestro ordenador. Y de esta manera también podemos ajustar a la hora de trabajar más cómodamente con otros programas, con características también de, de la previsualización. Básicamente es tener más controlado el uso que hace de los recursos de, nuestro, de nuestra computadora, en este caso como he dicho, After Effects o cualquier otro software con el que trabajemos. Y podemos ver las principales desde Editar Preferencias. Vamos a entrar primero en general, desde ahí podemos acceder al resto de, de las opciones. No vamos a entrar en detalle en la mayoría, ya las iremos viendo a medida de que sea necesario. Como veis, tenemos previsualizaciones eh, para... Con las, bajo las opciones también de, de activar esa previsualización para acelerar los efectos a través de OpenGL, si nos lo permite nuestro sistema. Como veis, tenemos la opción de activarlo o desactivarlo, la previsualización de la RAN alternativa. Luego, otras opciones importantes son la caché de medios y disco, que podemos activarla para trabajar eligiendo una carpeta de intercambio, como decimos, para acelerar esas, esos procesos que tengan que acceder al disco duro de forma más, más exhaustiva. Y luego también tenemos eh, las opciones para configurar bases de datos. Eso, como digo, tampoco vamos a entrar eh, mucho ahora. Eso sí, la caché es importante conocer que podemos tanto activarla y elegir esa, esa carpeta sobre la que va a estar como también el tamaño máximo que podemos seleccionar para asignarle. Luego también tenemos bajo la previsualización de vídeo, no vamos a ver ahora nada, eso sí, bastante importante la memoria y multiprocesamiento, que como veis podemos configurar, aparte de en primera instancia ver la RAM que tenemos disponible para trabajar, también podemos reservar RAM directamente para otras aplicaciones en el caso de que esté After Effects realizando un procesamiento por ejemplo nos interese tener más RAM para, para otros programas con los que estemos trabajando y así no, no limitar el sistema con esos otros software pues desde aquí podemos elegir fijaros desde RAM reservada para otras aplicaciones ajustar el rango de RAM o ese tamaño de la RAM que queremos dejar. Básicamente, eh, más que básicamente, obviamente, hay que tener en cuenta que si reservamos 3 gigas para una para otras aplicaciones, pues After Effects sólo va a poder utilizar otros tres gigas Fijaros que aquí nos informa también de la RAM disponible tanto para After Effects como para otros programas de la suite. Y en la zona inferior que estará desactivado podemos ajustar las opciones para procesar varios fotogramas simultáneamente y elegir. Tanto, eh, como veis, nos ofrece información sobre las CPUs instaladas. También podemos desde esta ventana seleccionar las CPUs que vamos a reservar para trabajar con After Effects. Podemos dejar solamente, por ejemplo, cuatro. Vamos a entrar de nuevo, porque le he dado al enter como decía podemos dejar solamente cuatro y las otras cuatro los otros cuatro núcleos del procesador en mi caso lo reservará principalmente para para otras eh, para After Effects, y estos cuatro los reserva para otras aplicaciones como podéis ver y aparte de la asignación de la RAM para las cpu de fondo cada proceso. Eh, simultáneo que genere eh, After Effects para, como veis, procesar varios fotogramas, pues cada uno de esos procesos que genere va a tener también un consumo de memoria y desde aquí podemos asignar la RAM a cada CPU de fondo que esté trabajando, con lo que podemos también eh, ajustar el uso de memoria que va a utilizar, en este caso cada... Cada tubería, más se suele utilizar más la palabra tubería, cada tubería de proceso para trabajar y para generar esos fotogramas. Y básicamente eh, con estas opciones, aparte de otras, como he dicho, que iremos viendo también. Eh, aunque como veis, el hardware de audio y asignación de salida de audio a, habitualmente está configurado de forma correcta, a no ser que tengamos varias tarjetas. Pero con estas opciones podemos tanto refinar el proceso que hacemos en After Effects como también, como hemos visto, reservar recursos para otras aplicaciones y trabajar más cómodamente con todo nuestro sistema. Y en último lugar, una de las preferencias que me he dejado un poco olvidada, que vamos a ver desde editar preferencias. En este caso, previsualizaciones. Que es la opción veremos tanto de activar el OpenGL, que eso sí lo he comentado, y desde visualizar la opción de aceleración de hardware para los paneles de composición, capa y material de archivo. Que si tenemos eh, esa opción activada, nos va a. Si tenemos disponible aceleración de hardware por nuestra tarjeta gráfica para activar, acelerar. Esos paneles podemos activarla con lo que luego vamos a trabajar o se va a utilizar esa, esa gráfica o ese proceso disponible que tiene para actuar más rápido y para que todo sea, en definitiva, más fluido.